Para todos, el, el día de hoy, en, en acompañamiento y por petición de nuestro gremio de, de ganaderos, se realizó la, la, la mesa de trabajo en presencia de los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal y, en, en, y presidentes de las veredas. En el, puntualmente se llevan, a, eh, se llevan en coordinación con nuestra seccional de investigación criminal y con nuestra Fiscalía General de la Nación unas investigaciones puntuales en temas de carneo en temas de, de avigeato, en una de las modalidades el carneo. Entonces, en las próximas semanas ya se dará el, el resultado definitivo como tal de esta investigación puntual. Adicional a eso, el, el, como compromisos que veo que es una de las preguntas que han, que han estado desarrollando ustedes acá, en que vamos a, a, a aumentar nuestras, nuestra capacidad logística de nuestros carabineros. Mencionábamos que ya están en funcionamiento los lentes de visión nocturna que fueron adquiridos por medio del comando del departamento como capacidad adicional a nuestros carabineros quienes están realizando estos patrullajes en horas de la madrugada y horas nocturnas que han sido pues las horas que se han logrado identificar dentro de la investigación que son las que están siendo utilizadas por, por las personas que se dedican a estos ilícitos. Adicional, eh, ya está próximo a salir nuevamente la, eh, un vehículo tipo camión que fue eh, recuperado para servicio de nuestros carabineros, que está siendo adecuado aquí en el en el municipio de Yopal y eh, va a ser utilizado para el transporte de los, de los caballos, para sumarse al tema de, la, de, la, de estos patrullajes en zona eh, rural. Y adicional, eh, vinculamos el día de hoy o sumamos nuevamente eh, la capacidad urbana por intermedio de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el control de los, de los vehículos. De, de, de llámese motocarguero o, o de cualquier tipo de vehículo en las horas que se han sido identificados para el control del ingreso de la carne que ha sido objeto de, 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 de ilícitos, así como el control a expendios y algunos restaurantes que van a realizar nuestros carabineros y nuestros comandantes de cada comandante de Estación Yopal. Es decir que no con las herramientas necesarias de grupo de carabineros precisamente para hacer esos controles y esos seguimientos. Eh, se sumaron, se sumaron eh, la, la capacidad como lo mencionaba el lente de visión nocturna y este vehículo que ha sido recuperado son eh, capacidades adicionales a las que ya contaban ellos algunas de movilidad y otras pues eh, capacidad de, de material propio para el servicio pero pues esas son capacidades eh, nuevas adquiridas para para el servicio por parte de nuestros carabineros. ¿Mayor control en las entradas a Yopal, teniendo en cuenta que se han presentado casos como en Morichal, Quebrada Seca y otros eh, puntos de ingreso a la capital del departamento? Sí, es precisamente que, que para este tipo de reuniones traemos todas las capacidades institucionales, entre ellas el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Sería una tarea adicional que cumplirían nuestros cuadrantes en ese control de estos de estos ingresos a la ciudad de proveniente de las de los corregimientos y veredas para poder eh, mitigar esta situación de la vigiata. Don Hernando Rodríguez Sanabria.